Vamos a avanzar y nada, tridente de los mares. Y ahí un flechita. Ya. Tridente. Arma de coste 1. Por todo el ganador de la fuerza cuando entra en juego puedes buscar en tu castillo un tridente medio y ponerlo en tu mano. Ahí también te salió otra. ¿Te salieron dos cartas reales? Ah, no, este es el primer sobre. Ah, este es el primer sobre. Gladius Pompeya. Voy a avanzar con el otro. Parece que no viene nada. Viene fuero romano. El tótem homosexual. Ese da furia invidiable. Sí. La furia invidiable como. Si te hubiese dicho una oportuna para elegir un aliado que viene furia y o sea invoqueable. Cualquiera de las dos. Sí. Coste 2, pasé coste 2 esta piola. Ahora vamos aquí con el siguiente. A ver, viene Arturito. Buena, weón, no. Y blanquito. Está bonito esta carta igual, Larvae, un soporte de coste 2. Tú puedes elegir una oportuna, puedes destrar un aliado sombra de tu cementerio para buscar un en el castillo una carta y destrarla. ¿El Arturo? Sí, estoy acá el Arturo. Imbloqueable. Es que el caballero tiene tantos monitos de coste 1, sí. De coste 2. Ahora pero de navegar más los monos. Son todos imbloqueables, puro 1 o 2 imbloqueables. Esta es mega real. Es mega, pensaba que. Ah, verdad, es mega. Mega, son de la del, ¿cómo se llama? La locura del reino. Entonces yo no puedo jugar esa carta. Mira acá. Ahí es Joel, de Estébalo y Idus de Marzo. Ah, entonces no podéis meterle cartas así. No, enseñó una sola. A ver. Esa es la gracia, vos, que todos tengan sus planes y sus cuentas. Los aliados que encontrás son imbloqueables por el turno. Y ahí está la chayita foil. Y la chayita foil. Por eso no tiene efecto, güey. Esa es la base. Este guerrero cuando ataca, bota una carta. Ahora, con el siguiente sobre. O sea, yo me decía el mono bueno, ¿verdad? ¿Estás contento hasta el momento? Estos son... Oye, guerrero, ¿qué tú vas? Menos. No salió nada. No, Una amiga. El pendragón. Ah, no, está bien. Cuando entre jueces solo controla las eternas, baraja un aliado oponente. Ahí, ahí debería salir una mega. Debería salir. Está mejor el caballero, no, sí. Debería. Debería. Se ve mejor el caballero debería. Hasta el momento. Como raza, se ve mejor el caballero. No, Shy of Foil. Un Draco Pitanus y un Mitra. O sea, voy como el de... Penita. Penita. Acá le ha salido el Yusebe. ¿Qué te buscan? ¿Cuáles te faltan? Va por el siguiente kill. Y este fue un kit, entonces. Sí, un malo. Perfecto, salió una mega real solamente. Si la tengo, te lo logro. Ahí salieron esas, salieron Circus Maximus, un dragón y un Thor. Y son estas cartas son puras cartas. Son cartas de la edición. Son cartas de la edición. Pero son reales, entre comillas, buenas y mega reales. Sí. Ah, y chayas que son buenas. Chaya, bueno. Ah, me gusta esta bonita la carta. Déjame tener un poco. Aquí con el primer sobre. Y la Berna con un caballito. Caballito foil. Bueno, primer senador de la República. El caballo de Berna. Es un sombra con furia. Una vez por turno se solo controla el aliado sombra. Puedes hacer que un aliado tenga oponente tenga fuerza cero. Ya. Voy a. Sobre. A ver qué va a salir. Otro vulcano. ¿Cuál? Salen cae de vulcano. Y salió el vulcano que ya salió en el primer kill. Oye, qué bueno que le quitaron al. Mira, le quitaron a los oros el código QR. Al fin. Esa mierda. Esta mierda sí, de... Sí, estorbaba esta cuestión. Siguiente queda. Voy a abrir. Otro sobrecito y... Ya, veremos que este salió. Arminio. Y pura chayita. Cartonazo, coste 2 por 0-2. Hasta el momento ninguna. Ganan una fuerza por cada otro aliado guerrero que controles. Oh, está potente igual el monito. Ganan una fuerza por cada guerrero. Un leonidas, po. Yo te voy a cargar el sobre. A ver, uno. Ahora el siguiente sobre, que viene pura chaya. Si queréis también un sorro. Aquí, este viene bueno. Viene la. Sí, viene Cero Reno. Y Orcus. Poderes, y Orcus.
Amenaza a los reinos. Talismán coste 4. Busca en el castillo oponente un aliado y juega sin pagar su coste. Ese aliado gana furia y en la fase final. Esa es para tirar el. Y en la fase final, o si fuera a salir del juego. ¿Cómo? Ah, sí, ese aliado gana furia y en la fase final, o si fuera a salir del juego, barájalo. Ah, ya. Yeah. Pero este juega cualquier rama. Entendí. Oye, esta. Oh, no te creo, tremenda ilustración. Orcus sombra, coste 2, fuerza 3. Furia. Este. Cuando este u otro lado sombra que controles sea destruido, tu oponente destierra la primera carta de su castillo. Está bonito el Orcus. Bueno, es mejor que la que fue al dibujo anterior. Bonito, bonito. Sí, Orcus, esta cuestión. Esta cuestión está. Le hace justicia a la... Claro. A la siguiente sobra, vamos a quitarle. Tuvieron que pasar 5 años, weón, para que se le hiciera justicia a Orcus. Una Leucrota y un Flama. Un Flama fue. Ah, Leucrota para mí. Tengo. Más que Leucrota parece, no sé. Es que la electrota que está mal hecha es la de Erika, el dibujo. Sí, un Flama. Mira, Flama, el mismo buen del. Bueno, es que tío, la mitología. Sí. No, voy a verlo igual. Viene otro Mitra. Buena. Otro Mitra, buena. Ya lleváis dos. Me llevo, no, tres, ya llevo los tres. Ya tenéis seis. Ya tengo. No hay UR, no hay UR en esta. Siguiente. Hay UR en estos giros. Entonces, Venus solamente. Buena. Ser una Venus. ¿Ya tenéis las tres? Sí. Ya que el Mati habrá una. Vamos a ver. No hay UR, en dos tienen nada. Ahora Mati va a poder darle el poder a su hermano. Y romper la maldición. Luego de que ha fracasado rotundamente. Ah, bueno. A ver. Nueva era, por fin algo. Oh, bueno. loco, ¿qué pasó? Nueva era. La red de plata de. Ah, Neptuno. Del bloque. Neptuno. ¿Y un Neptuno? Y Nueva era, coste 2. Anula un aliado oponente. Está bueno. Ahora viene el siguiente. ¿A cuánto está esta carta, Pancho? Como 5, ¿no? Nueva era. No sé, digamos que 10.000 para que el Diepe esté contento. Para que vayan a ganar con los buenos los equipos. 20 lucas. Y ahora el siguiente kill. Está bonito el Neptuno, que hacía Neptuno. Ya veremos qué te sale el siguiente kill. Lo que pasa es que acá. ¿Salieron? Madre araña, Arturo y. Bueno, me estoy volviendo loco. Oh, estaba acá este dragón, weón. El primer bloque corre la red de plata porque está la gaita. Sí, gran dragón rojo. Y acá no. Y acá. Cuando entra en juego. Este bloque generalmente. Si controlas a aliado dragón, destierra. Para no pagar los oros porque. Un aliado oponente. En la fase final, destierra ese aliado. Arturo. Ya está ahí. Este aliado. Le quedan sal. Arturo que ya. Oh, está mortal, weón. Y la madre araña. Pero no entiendo por qué se pelea con unos insectos. Ah, que es de la batalla reina. Bestia. Y acá tenemos Madre Araña. Ah, el bestia, sí. Es como el orco, ¿no? Me quiero matar. Es el mío, ¿no? Quiere cortar. Ya, ahora vamos a ir con el primer sobre. No hay ninguno. Ordenemos ahí, ordenemos. Esperemos que acá sacan las tumbas. Ahora vamos a. Por el siguiente kill. Oh, conchetumare, que te salió, weón. Por fin, weón, ¿qué se puede? ¡Cleopatra! ¡Oh, Cleopatra, weón! ¿Esta qué? ¡Cleopatra, weón! ¿Legendaria? No sabía que estaba legendaria. Weón, Cleopatra legendaria. Ahí tenés. Plutoncito. O sea que Berserker y Baco. Cuando entra el juego busca en tu castillo una carta y ponla. Yo quiero el. Ah, no, esta weón es una. Esta es una. ¿Esto es legendaria? Sí, weón. Legendaria. Y la habilidad es como el hoyo, weón. No, pero. No, cuando entra en juego busca en tu castillo una carta y ponla en tu mano. Acá es bueno. Acá es bueno. ¿No hace nada más? Sí, pero lo adaptaron. Ahí pues. Tenemos el pervertido del vacuum. Un glutón. Está bonito, weón. O sea, se parece al de. Plutón sombra. De pero. En tu fase de vigilia, en esportuno, puedes subir un aliado sombra de tu cementerio a tu mano. Los demás aliados sombra que controlas ganan una fuerza y sueño envidial de destierro. Está bueno. Y el verte que arriba. Hay verte que conforma tu vida. Se ve brutal esta ilustración. Por fin, weón. Salió sobre el legendario. Un aliado guerrero gana 2 de fuerza por el turno. La que vale está bonita. Tu oponente bota 3 cartas. Para hacer coste 1. Tengo 2 Cleopatra ahora. Ahora va por el siguiente sobrecito. Pero la Cleopatra no me convence, weón. No me convence. ¿Y no tiene raza? Casi. Ya. A ver. ¿Qué pasó? Vamos a ver una Chayita real. Con una de Trajano que es como el. Bueno, ¿ustedes de la última canción? Y un no, mort. Ese se parece a otra, weón. ¿No, el totem de la última canción? No, no hay nada parecido a ese totem, weón. ¿Por qué se puede caer? Me confundí con el otro. El de la última canción. Mors. Es el que me da 3 y subí un arma. Coste 3, fuerza 3.
Puedes elegir una respuesta, no puede destruir un aliado sombra que controles para destruir un aliado oponente. Ahora tengo la mente rojada con el son malas. Ahora siguiente sobre que no viene nada. ¡Oh, Saturno! Saturno, carta buena. ¿Entonces? Tampoco tiene raza, cuando entra en juego para dejar un aliado oponente. Si, si era un aliado de coste 1, roba una carta. Jugarse racial. Están buenos, Juan. Siguiente, a ver. Siguiente sobre. No es malo. Que es un. Ah, lo rompí. Pero ¿no? Juan el corto con Saavedra y el Seba queda. Ah, ya. Si está un caballero. Daño directo. ¿Sí? Sí, yo creo que acabó que ganar eso. Ah, ya. Y ahora salió Germanicus, quedan cuatro sobrecitas y ya salió una sola UR. ¿Este es el último? Sí, el último kit. Y. ¡Hora Cleopatra! Las tres versiones de Cleopatra, weón. Ah, pero Cleopatra. Ah, por eso yo les decía, weón. Porque Cleopatra era una carta real, por eso no me. No, por este Marte. No me figuraba tan potente como pensaba que era una UR. Y ahora. A ver, siguiente sobre, que queda solamente tres. ¿Viene algo? Viene Thor. Bueno, ¿Thor? Thor Odinson. Oh, brutal, weón. Ahí el Mati. Si vigila una vez por turno, se lo controla. Sí, weón. Aliado de gratis puente dos cartas. Es como el Urnamo, pero de fuerza 3. Ah, no, el Emmercar. Ah, eso es Emmercar, verdad, Emmercar. A ver, veamos qué sacó el Mati. ¿Qué hace el Mati? ¿La de qué? Oh, buena, ya. Son dos para mí. Los crotas. Te está haciendo el. Y el último sobrecito. Que. Puta la weá. Vulcano y Trajano. Está ya buena. En resumen, una mierda aquí. Oye, ¿qué te está llamando Giuseppe? ¿Qué vayas a jugar? Con la legendaria. Sí, no estuvo bien. ¿Te sirve algo? Sí. Estuvo bien. ¿Qué le sirve? Me sirve la. La plata de plata. ¿La Cleopatra? Muchas cartas bonitas. ¿Te cuento la balada? Ahí. La Cleopatra es la legendaria, pues no había. ¿Cuánto la valor hay? En este momento están negociando acá los muchachos. Cartas mil en la Serena. Negociando con Giuseppe. El camión, verdad, me lo mismo jugar con esa, con las Cleopatra de con la dorada y déjala ahí nomás todavía. Señora. Sí, bueno. Ya me. No, es porque es la única legendaria que me falta. ¿Es la última? La única, chicos, ya lo escucharon, la única. La última, no, ¿cuánto la valoras? Pues, pa... Estamos ahí grabando la calma de la Navidad. Y ahí vamos a dejarlo hasta acá, chicos. Adiós, chao, cuídense. Lo dijeron afuera. Espero les haya gustado el unboxing.